Agradecerles a todos ustedes, Cutibalú. Estamos convencidos que el trabajo articulado nos lleva a poder conseguir los objetivos a los cuales nos proponemos. Hoy, 25 de noviembre, es un día trascendental en las cuales todas las instituciones que son parte de la instancia provincial nos hemos reunido para dar el lanzamiento de esta línea telefónica que servirá de mucho a las personas que vienen siendo vulneradas por sus derechos. Es por eso que vamos a prevenir, sancionar y erradicar este tema de violencia contra la mujer. Estamos convencidos una vez más que el trabajo en equipo nos lleva a conseguir nuestros propósitos. Estamos hoy día muy contentos que a pesar del COVID-19 que estamos viviendo, no nos hemos cruzado de brazos. Seguimos avanzando porque estamos convencidos que este tema tenemos que juntos poderlo erradicar. Esto nos va a ayudar a denunciar los casos con más urgencia y así nuestras compañeras que sufren la violencia sean atendidas lo más pronto posible. Yo creo que es un gran logro agradecerle a Cutibalú, que es el que nos está apoyando también en capacitarnos a nosotras las mujeres de diferentes comunidades del distrito de Chilucan. Este es un resultado de un trabajo conjunto de la instancia de concertación de prevención de violencia, ¿cierto? Tras varios acuerdos en la asamblea se concretizó que desde la municipalidad haya una línea para atender los casos de violencia, porque las mujeres siempre nos decían: llamamos a la línea 100, llamamos a la comisaría, pero no nos entienden, no nos atienden. Entonces, desde esta línea, ¿qué se va a hacer? Va a haber una persona para atender las 24 horas del día. Va a dar la atención 7 por 24, los 7 días de la semana, las 24 horas del día, para recoger las denuncias y en el momento Serenazgo pueda ayudar a auxiliar a las víctimas, y también para que desde esta línea telefónica, desde esta central, se canalice la denuncia, el caso a la policía, a la fiscalía, al Ministerio Público, al CEN, al operador más, en ese momento, más a más, ¿no? O sea, que pueda atender y pueda realmente las mujeres sentir que las autoridades están para atenderles. Este es un trabajo desde la instancia, que como el proyecto Vasco, en este caso venimos, ¿cierto?, acompañando, gracias a la cooperación del gobierno vasco, como Cutibalú, venimos ayudando con este proyecto, y las mujeres organizadas que también han estado aquí, ronderas, que también están llevando sus propuestas a la policía, a la municipalidad, todo relacionado a esta lucha grande que tenemos como país, como región, como provincia, que es la lucha contra la violencia hacia las mujeres y los miembros del grupo familiar, pero especialmente contra las mujeres y las niñas, ¿no? A la cual como Cutibalú estamos muy comprometidos y comprometidas. Entonces podemos decir finalmente que tenemos un gran logro el día de hoy y vendrán muchos más. Sí, justamente el día de hoy se ha lanzado esta línea y es un gran logro justamente para la lucha que celebra el día de hoy. Muchas gracias.